Querido amigo, la coordinadora de juntas vecinales se reunió para poder analizar la falencia que tienen algunos barrios y la forma de cómo solucionar. Vamos a hablar con Rudy Mariega. ¿Qué es lo que nos puede decir con respecto a esta reunión? Bueno, gracias Mario por la cobertura. Bueno, primero gracias a Dios, ¿no?, por este hermoso día que nos regala, por habernos permitido juntarnos nuevamente a la coordinadora. La verdad, esta reunión es para empezar a unificar más el grupo, empezar a trabajar. Hay mucha falencia en el distrito, se ven muchas necesidades y creo que es la hora de apretar el acelerador, ¿no? Apretar el acelerador, empezar a solicitar a las autoridades, por ende a nuestro alcalde Johnny Fernández, a nuestro concejal Denis Guzmán. Acá agradecerle a Mateo, él siempre está apoyando en todas las actividades, a Florita. Bueno, muchas gracias Florita por estar siempre. Bueno, agradecer acá a todos los presidentes presentes. La verdad que este es un gran equipo de presidentes que tiene el Distrito 7. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando. Con la bendición de Dios, vienen buenas cosas. Y bueno, dar gracias a Dios y dar gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Bendiciones y a seguir adelante, gracias. ¡Que viva la coordinadora Distrito 7! En gratitud a Florita García, que siempre nos ha ayudado desde el inicio de la coordinadora y va a seguir ayudándonos acá nosotros de la coordinadora del Distrito 7. Gracias Florita, agradecer por tu apoyo a la coordinadora y vamos a seguir trabajando adelante. Gracias. Muchas gracias, sinceramente le quiero agradecer a la coordinadora, me siento parte de esta coordinadora, porque cuando comenzamos con 5 presidentes, después fuimos sumando 5, 10 y ahora que son 57 presidentes, me siento muy orgullosa. Que viva la coordinadora del distrito número 7. Mario, primeramente saludarte porque vos sos la persona que siempre estás pendiente, ¿no?, de todas las actividades que hay. Entonces, muchas gracias a ti y quiero agradecer a cada uno de los compañeros, dirigentes y vecinos del Distrito 7. La verdad me siento muy orgulloso de poder formar parte de este gran equipo de personas como son ellos. Son personas muy buenas, la verdad, porque desde hace mucho tiempo que venimos coordinando y trabajando con ellos, es lo que realmente te hace familia. Aparte de que somos buenos amigos, hemos conformado un gran equipo de familia. Entonces, agradecerle a cada uno de ellos y que sigamos unidos, sigamos trabajando por nuestro distrito, siempre buscando el bienestar y sobre todo buscar de que este distrito se desarrolle. Gracias, quiero darle nuevamente a cada uno de los presidentes, la coordinadora que se conformó en el Distrito 7, ahora ya es conocida en todo lo que es Santa Cruz y los 15 distritos. Muchas gracias a cada uno de ellos. Quiero ponerle un pin por su apoyo, su desprendimiento hacia la coordinadora y porque siempre nos está ayudando y apoyando, querido Mateo, el pin de la ciudad del departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. De